Bueno, muy buenos días. Estamos acá en el campo de exposiciones de Pérez Celedón, donde se va a iniciar una exhibición que ya ha sido tradición al fin de todos los años, de diferentes razas de equinos. Pero por el gusto acá de la mayoría de la gente, la mayor parte de ejemplares son de la raza costarricense de paso. También se van a presentar algunos iberoamericanos y para hacerlo también con una orientación de clínica vamos a tener la participación de algunos ejemplares cuarto de milla y árabes que tienen pues otros objetivos, pero yo creo que van a engalanar mucho esta actividad. Hay inscritos cerca de 60 ejemplares, potros, potrancas y caballos y yeguas adultas. Los adultos van a entrar de una vez montados. Bueno, en esto realmente los objetivos son básicamente unos tres. Primero, dar a conocer bien las razas con el público, que también sus criadores tengan oportunidad de mostrar el producto que con tanto esfuerzo han tenido. Después de eso, también ciertas nociones de lo que es la conformación básica de un animal de silla. Porque los animales de silla, aun cuando sean de diferentes razas, tienen características en común, las cuales con el ejemplar en pista vamos a facilitarlo. Por poner un ejemplo, la limpieza que tiene que haber entre la unión de cabeza y cuello para que el caballo llegue a colocarse bien, la fortaleza del dorso y el lomo, las ancas que deben ser relativamente oblicuas, que deben ser redondeadas para que el ejemplar pueda meter su posterior, y algo muy importante que es la mecánica en sí. La mecánica básicamente es la forma de desplazamiento que tiene cada ejemplar. Y ahí vamos a ver, en costarricense de paso se ve mucho el trote con muy poca suspensión para que sea suave de asiento, o bien el pase trote, que es que se desplaza siempre en diagonales en dos tiempos, pero sin suspenderse prácticamente nada, entonces todavía es más suave. En el iberoamericano sí tiene que ser trote definido, que tiene un tiempito de suspensión cuando se desplaza, que se levante una diagonal, se suspende, sigue con la otra diagonal y así sucesivamente va avanzando. Aún así también se va a ver lo que es el paso, que es en cuatro tiempos, que es cuando el animal va, como decimos nosotros, caminando. Y también vamos a tratar de ver algunos en galope, que el galope es en tres tiempos, tiene tres apoyos, porque todo ejemplar de silla tiene tres aires básicos, y eso hay que tomar en consideración en el adiestramiento. El caballo da el paso, da el trote, una variación que puede ser el pasitrote, y también galopa. Eso para aclarar algunas opiniones, que hay gente que cree que un caballo de desfiles, de exhibición, no se debe galopar. ¿Cómo no se va a galopar si es parte de los aires naturales de cada ejemplar? Todo caballo, vuelvo a repetir, debe dar los tres aires básicos, que son paso, trote y galope. Ahora bien, en el desarrollo del evento vamos a tratar de relacionar lo que es la conformación de un ejemplar con la funcionalidad. Es decir, no solo decir, bueno, qué cuello más bonito, porque a la vista estéticamente bonito, sino que nos ayuda en la funcionalidad del caballo cuando lo montemos, que es un animal de deporte. Todo eso lo vamos a tratar de ir cubriendo en el evento este. Ahora bien, tal vez cambiando un poquito de tema y dándole un saludo y un abrazo a don Juan Rodríguez, que nos manda un correo. Don Juan es un mexicano radicado en California, muy aficionado a los caballos, y nos manda una consulta que vamos a tratar de resumirla. Una felicitación, primero que le agradecemos de todo corazón por el esfuerzo en la crianza de los caballos en Costa Rica. Entonces voy a rápidamente darle algunas nociones del costarricense de paso. El costarricense de paso es un caballo que nació hace, la selección ha venido desde hace unos 60 años, pero tal vez un poquito más, pero básicamente organizada como de unos 60 años, y ya la asociación como tal formada tiene más de 40 años. La base que se tomó fueron peruanos, pero de los peruanos importados en los años 50, por ahí, que era un peruano muy diferente al peruano de ahora, porque era un peruano que tenía mucha acción en los anteriores, es decir, levantaba mucho, tenía mucho término. Ese
esa acción tan exagerada a veces daba productos que no se metían en el paso fino de cuatro tiempos, que es lo típico del peruano, sino se pasaban al pasichote. Y esos pasichoteros peruanos fueron los que, me imagino, lógicamente en Perú se desechaban, pero a nosotros nos sirvieron mucho para la formación de la raza. Entraron unas, como decir, unas inyeccioncitas de sangre de caballo andaluz también, que ahora se ha diluido mucho. En la raza lo más que tienen en la población es un 32avo, tal vez un 16avo de andaluz, pero nos dieron como resultado un caballo pasichotero o de choque, con mucho temperamento, con muy bonitas elevaciones. Él avanza bien, pero levanta hacia arriba. Tanto los anteriores y los posteriores tienen que flexionar el cornejón. En eso se diferencia mucho del peruano. El peruano va más flexionado, es un caballo que va angulado, avanzando mucho, pero no tiene esa flexión del cornejón que sí lo tiene el caballo colombiano, nada más que como referencia, que ellos llaman el resultaje. Pero eso que nos ha dado el temperamento ha hecho que muchos de esos caballos sirvan como trotadores, que es la consulta que iba Don Juan, que es el caballo que los mexicanos llaman bailadores. Pero los bailadores, sí vamos a diferenciar una cosa, está, los trotadores, como la palabra lo dice, tienen que dar un piafe, que es un trote en un solo lugar, que nosotros lo hacemos en una tarima que es aproximadamente de 2 metros por 1,60 m. En esa tarima no tiene que moverse, ahí trabajan 2 minutos, un tiempo de 2 minutos, y lo típico del trotador es que el caballo tiene que estar bien colocado y tiene que estar en diagonales y con punto de suspensión, es decir, levantar el anterior izquierdo, el posterior derecho, se levanta, se suspende, cae, se levanta en la otra diagonal y vuelve a caer. En otras palabras, tiene que tener ese ritmo que va como un plac, plac, que va lento. Si el caballo, al ponerlo en la tarima, nos da diagonales, pero no se suspende, es lo que llamamos un repicador. El repicador son caballos que no son tan lucidos, no tienen tanto valor como el trotador, pero sí se ve mucho la energía y hay mucho dentro de la raza, precisamente porque tenemos animales pasichoteros. Entonces, esas dos modalidades son las que se dan. Ahora, los reglamentos, en realidad, bueno, podemos, por medio, yo voy a hablar acá para conseguirlos. Pero básicamente lo que se califica es el ritmo, es decir, que si es un trotador tiene que dar choque. La cadencia es la regularidad con que da ese ritmo, que él no esté variando. Después, la posición del animal en general, porque un caballo en piafe tiene que estar redondeado, es decir, tiene que estar con la cabeza colgada en su cuello y con el posterior ligeramente metido para que el punto de equilibrio se pase un poco del tren anterior, se pasa para el posterior y el caballo ejecute bien su movimiento. Y después la corrección de aplomos, porque un caballo puede tener todas esas virtudes, tener muy buen ritmo en el trote, mucha cadencia, que sea regular, que mantenga regularidad los 2 minutos, que tenga muy buena posición de cabeza, de posterior, que esté lo que decimos redondeado el caballo. Pero si tiene un problema de aplomos en los anteriores, el caballo va a describir una curva que realmente le va a restar puntos. Entonces, básicamente, es el ritmo que tenga en el trote en sí, la cadencia o la regularidad en todo el desarrollo, la rutina, la posición del animal como tal y la corrección de aplomos. Si es un repicador, se le ven los mismos aspectos también, pero nada más que le vamos a aceptar que no se suspenda como se suspende un trotador. Ahora, hay otra raza que también se han exportado mucho a México, precisamente aparte del costarricense paso, que es el iberoamericano. Que el iberoamericano es un cruce que debe tener mínimo el 25% de sangre ibérica, que en el caso de Centroamérica son españoles, porque el caballo lusitano, que también es ibérico, hay muy poco acá. Entonces, ese cruce de costarricense de paso, que puede ser media raza, puede ser, lo ideal, decían, era 5/8 español y 3/8 costarricense paso, pero en realidad es variable, va de un 25% a un 75%.
en sangre ibérica o costarricense de paso, esos caballos tienen mucha aptitud para trotadores, un tamaño un poquito más grande del costarricense de paso, y han tenido mucho mercado y están difundidos por el resto de Centroamérica. Ahora, nada más un detalle, en el resto de países de Centroamérica, y sobre todo donde las crías se han esforzado más, que es en Nicaragua y en Honduras, el cruce básicamente es de peruanos con españoles. Hay una excepción, hay unas crías, eso sí, en Nicaragua, que son costarricenses de paso, que importaron desde hace muchos años. Pero básicamente esos concursos de bailadores que llaman ustedes son trotadores y repicadores con esas condiciones que aquí le he podido describirles a, es decir, a grandes rasgos. Pero básicamente la reglamentación tampoco está muy fija, no así la reglamentación de los eventos de juzgamiento. En los juzgamientos sí están están muy muy claros los reglamentos. Yo voy a ver para conseguirle las direcciones electrónicas de las respectivas asociaciones, que es la Asociación de Criadores de Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericana, y también la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso. En esos reglamentos lo que vemos son las competencias en hembras y machos por edades, que son muy muy lucidas y hay gran participación. Por cierto, ahora en febrero toca la nacional del iberoamericano y en marzo la del costarricense de paso, que son muy lucidas, en gran concurrencia. Es así, el trabajo es, en caso de los iberoamericanos, al paso y al trote de trabajo, y en el costarricense paso es también al trote de trabajo o al paso y trote, de acuerdo al ejemplar en sí. We'll be right back.